Me parece que hubo un error, uno de los tubos se rompió, hay que cambiarlo de posición. Esta es la empresa de la autopista en conjunto con empresas locales de Puerto San Martín para hacer esta conexión. Intervial SRL con la empresa ARSA, que es la concesionaria de la autopista.